para nosotros es una cercanía, acercarnos a todo el aficionado y sobre todo a la sociedad. Y gracias a la solidaridad de todos los aficionados podremos repartir y hacer llegar alimentos a muchas familias que lo necesitan. Lo bonito que tiene esta acción es que no solo está participando el voluntariado del Banco de Alimentos, sino que la propia entidad se ha involucrado, ¿no? Pues a través de lo que son los veteranos y de los chavales del equipo. El estar en cada uno de los puestos en el que esté conjugado los tres tipos, la verdad es que nos emociona muchísimo. El representar al club y a la asociación en este tipo de actos para nosotros es un privilegio, es un placer y además que nos brindamos a cualquier tipo de acción de estas características para estar ahí a nivel social, a nivel que sea necesario para que por lo menos, ya que no podemos aportar en el terreno de juego, por lo menos poder devolver a todo el pueblo que nos apoyó durante tantísimos años y a esta afición y a este pueblo y a esta ciudad, pues bueno, un poco de un granito de arena y un poco de apoyo. Que pues eso, ayudar a más gente que lo necesita, y son movimientos que se deberían de hacer también en más sitios, en más estadios de fútbol alrededor de España y más sitios que haya gente, porque así más posibilidades de que participe más, que haya más, se recoja más alimentos.